Señoras, señores, tengan ustedes muy buenos días con las estrofas de nuestro himno nacional argentino como marco. Vamos a dar inicio a la ceremonia virtual de la 275ª ceremonia de colación de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pueden tomar ubicación. Queremos agradecer especialmente la participación del ensamble de música popular latinoamericana de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta difícil situación que atraviesa nuestro país y el mundo es una oportunidad que se abre para alentarnos a pensar que los argentinos podemos hacer realidad la utopía de un país mejor, con profesionales de calidad y mejores seres humanos, en donde valores como la solidaridad y el compromiso social se eleven por encima de nosotros mismos. La pandemia nos ha obligado a modificar muchas de nuestras acciones y hábitos, en algunos casos, al menos en el corto y mediano plazo. Es por ello que por primera vez asistimos a una colación de grado de manera virtual. En virtud
de esto y para disfrutar de una mejor organización del acto, les vamos a solicitar, por favor, silenciar los micrófonos de sus correspondientes dispositivos. Muchas gracias. El Área de Ceremonial de la Universidad Nacional de Río Cuarto informa que esta modalidad y transmisión de este acto académico se enmarca dentro del cumplimiento del distanciamiento social y obligatorio de acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional número 260, con fecha del 1 de marzo de 2020, y sus normativas complementarias emitidas por nuestra universidad. Cabe aclarar que todas las personas que se encuentran asistiendo de manera presencial en esta ceremonia en las instalaciones de nuestra universidad se encuentran bajo estricto cumplimiento de todos los protocolos establecidos por esta institución de acuerdo a resolución rectoral número 274/20. En esta oportunidad se realizará la ceremonia de colación virtual perteneciente a los egresados y egresadas de la Facultad de Ingeniería de este 22 de octubre a las 12. Por tal motivo, preside esta ceremonia el profesor Roberto Robere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se encuentra acompañado por el profesor Jorge González, vicerrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la profesora Miriam Martinello, decana de la Facultad de Ingeniería, y la profesora Ana Bogliotti, secretaria académica de nuestra universidad. También se encuentran presentes acompañándonos de manera virtual demás autoridades de la universidad y de las diferentes facultades. Además, hoy la universidad se complace con la presencia de familiares y de amigos de cada uno de los graduados. A todos les damos la más cálida y cordial bienvenida a esta sala virtual. Queremos saludar especialmente y destacar que contamos con el acompañamiento virtual de universidades nacionales. Vamos a mencionar solo algunas: la de Villa María, de Catamarca, Santiago del Estero, Austral, varias de provincia de Buenos Aires, de CABA, Universidad del Nordeste, Santa Fe, San Luis, Córdoba. Presencia que nos hermana y nos gratifica. Así que vaya nuestro reconocimiento a todas las que mencionamos y las que no también. En esta emotiva ceremonia de colación de grado y posgrado, de manera virtual, consideramos relevante escuchar la palabra de quienes hoy son exalumnos. Por tal motivo, habla el reciente ingeniero mecánico Rodrigo Enzo de Prada, quien lo hará en representación de los graduados que hoy reciben su título. En este acto tan importante nos toca celebrar el cierre de una etapa y dar comienzo a otra. Finalizamos hoy una etapa muy importante de nuestras vidas, una etapa que inició ya hace varios años y que estuvo cargada de miles de momentos, recuerdos y anécdotas. Esta etapa que comenzó en las diferentes aulas de la universidad, donde concurrimos a clase, conocimos e interactuamos con profesores, hicimos nuevos amigos y compañeros con quienes nos tocó vivir y compartir muchísimas experiencias. Concurríamos a clase, aprendíamos y nos formábamos con los otros. ¡Qué privilegio! Y no éramos conscientes de ello. Hoy nos tocó recibirnos sin poder juntarnos, estar con los otros, sin poder estar en el aula, en el anfiteatro y sin poder estar en la universidad. Nos tocó recibirnos en un mundo complejo y se pone de manifiesto con la pandemia, en un mundo que ya tenía sus imperfecciones y la pandemia dejó al descubierto que vivimos en una aldea global con más problemas y grandes desigualdades, que requiere de un esfuerzo más compartido y sistemático de toda la sociedad. Hoy llegamos a este momento por la perseverancia, la voluntad y el esfuerzo que fuimos realizando como estudiantes a lo largo de estos años y nos ha tocado egresar de una manera que no imaginábamos, a distancia, de manera remota o virtual, como a algunos les gusta llamar. Sin embargo, esta situación no nos tiene que obstaculizar ni empañar nuestro momento y nuestra alegría, que compartimos y disfrutamos porque es fruto de nuestro esfuerzo.
Este momento también nos marca el comienzo en nuestras vidas de una nueva etapa, profesional y en sociedad. Es una oportunidad para pensarnos a nosotros mismos en alto, con la responsabilidad de ser excelentes profesionales y al mismo tiempo en la tarea más grande que compartimos con toda nuestra generación, los que pasan y los que no pasan por la universidad, de ayudar a construir una sociedad, un mundo más inclusivo, equilibrado y sostenible. En estas circunstancias tan difíciles que atraviesa el país, es nuestro momento de elevar la mirada, despojarnos de los distractores del momento y fijar nuevas metas y encaminarnos con pasión, responsabilidad y trabajo hacia ellas. Nos toca asumir diferentes desafíos y nos sentimos capacitados y relacionados. Los nuevos desafíos los podremos afrontar como profesionales con la tranquilidad de encontrarnos preparados, contando con las capacidades que nos fueron brindadas por parte de nuestra universidad a lo largo de todos estos años, y más aún reconociendo las transformaciones tecnológicas en curso, con capacidad para diseñar, adquirir y poner en práctica nuevas capacidades. La verdad que tuvimos la hermosa oportunidad y privilegio de formarnos en una universidad pública como la nuestra, que nos ha formado para iniciar el camino profesional en forma competente y comprometida. Por ello valoramos, deseamos y debemos trabajar para mantener la educación pública como la herramienta de transformación social, cada vez más inclusiva y de más calidad. Creo que como personas formadas debemos ser los encargados de llevar adelante los cambios y la transformación de las diferentes realidades sociales. Creo que nos debemos comprometer a compartir lo que recibimos, poniendo la educación, los conocimientos, experiencias y valores al servicio de los demás, cada uno desde sus respectivos lugares, ejerciendo la profesión y nuestra vida en sociedad siempre con responsabilidad, compromiso y vocación. Para ir finalizando, la verdad que hoy tenemos la inmensa alegría de haber logrado completar un objetivo personal, que no hubiera sido posible sin el acompañamiento y apoyo incondicional de muchas personas que estuvieron junto a nosotros. Y por eso quiero aprovechar este momento tan especial para expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron durante este trayecto, a nuestros amigos, compañeros, hermanos y familia, un agradecimiento especial a nuestros padres, agradecer a los miembros de la universidad por las oportunidades y posibilidades brindadas, y particularmente a los profesores que nos acompañaron con enseñanzas, con dedicación y compromiso. Su buena predisposición y vocación fueron claves en la construcción profesional y humana de cada uno de nosotros. Por último, quiero felicitar a cada uno de los egresados y egresadas, deseando que todos podamos cumplir todas las metas que nos propongamos. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Agradecemos a Rodrigo Enzo de Prada, reciente ingeniero. Y arribamos ahora al momento más relevante de la colación de grado y posgrado. Se trata de la toma de juramento. La misma estará a cargo del señor rector de nuestra universidad, profesor Roberto Robere. En este momento de gran solemnidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, fiel a los principios y valores que sustenta, solicita a cada graduado un juramento que deberá cumplir haciendo acción su toma de posición frente a la vida. A continuación, se leerá el texto por el cual los egresados tomarán juramento y o compromiso. Solicitamos, por favor, a todos los egresados activar el sonido en sus correspondientes dispositivos para proceder a realizar el juramento en el momento en que el señor rector así lo solicite. Señor rector, por favor. Muy buenos días, egresadas, egresados. En representación de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, les hago entrega hoy del diploma que los acredita para el ejercicio de la profesión que han elegido. Es un momento emotivo en el que esta institución educativa celebra el resultado de un esfuerzo conjunto, compartido con familiares, con amigos y con toda la comunidad. Por eso este acto es algo más que un gesto formal y solemne. Implica asumir un compromiso ante las personas, ante las instituciones y ante toda la sociedad. De acuerdo a las atribuciones que me confiere el Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, los invito a expresar públicamente su juramento y su compromiso. Juran y se comprometen a defender la vida,
los derechos humanos y civiles de las personas, el medio ambiente, más allá de las diferencias políticas, religiosas o culturales. Juran y se comprometen a trabajar cada día para mejorar la vida de las personas, respetando su condición como seres humanos, considerando sus necesidades, creencias, formas de vida y elecciones ideológicas. Juran y se comprometen a respetar la Constitución Nacional, promoviendo los valores de la libertad y la justicia social, y contribuyendo con su trabajo diario a una sociedad más justa y más igualitaria. Juran y se comprometen a defender y a sostener la educación pública y gratuita como derecho irrenunciable, orientado a garantizar una ciudadanía plena en el marco de una democracia social. Juran y se comprometen con actitud ética y solidaria a hacer del ejercicio de la profesión un espacio de responsabilidad social que contribuya al crecimiento y a la distribución del conocimiento, respetando la vida, la dignidad humana, las identidades culturales y los derechos de los pueblos. Juran y se comprometen. Con las atribuciones que me confiere el Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, les hago entrega a continuación del diploma que los acredita como profesionales para ejercer en el ámbito de la República Argentina. Felicitaciones. Agradecemos al señor rector y le solicitamos ahora a los egresados, por favor, volver a silenciar sus correspondientes dispositivos. Muchas gracias. Invitamos ahora a participar con su palabra en esta ceremonia a la profesora Miriam Martinello, decana de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Buenos días, señor rector, señor vicerrector, secretaria académica de la universidad, demás autoridades de universidad y facultad, docentes, no docentes, flamantes egresados, sus familiares y amigos. Queridos graduados, este es un día muy especial e importante para ustedes que reciben su título, el fruto del esfuerzo de muchos años, para sus familias que con su invalorable apoyo han hecho una contribución esencial, para nosotros, los que trabajamos en esta universidad pública, que vemos concluida con éxito una etapa más en nuestra labor de formar profesionales útiles a la sociedad. Este acto en el que ustedes, queridos graduados, reciben su diploma, tiene particular relevancia en las circunstancias actuales, en esta pandemia que estamos viviendo, en la que todo requiere un esfuerzo mayor que el habitual, tanto para los integrantes de la comunidad universitaria como para la comunidad en general. Es en estas circunstancias que nos vemos obligados a salir de nuestra zona de confort, de lo conocido, y seguir adelante con nuestras actividades de otra manera. Circunstancias en las que queda expuesto cuán capaces somos de estar a la altura de la situación y lograr avanzar y obtener resultados a pesar de todo. Seguramente, en la mayoría de los casos, lo que estamos haciendo hoy, la manera en que lo hacemos, dista bastante de lo que teníamos planeado unos pocos meses atrás. Y tenemos que adaptarnos. Y este desafío, las numerosas dificultades a las que nos estamos enfrentando, no deben ser un motivo para el desaliento, para impedirnos seguir adelante, sino todo lo contrario. Debemos considerarlo una oportunidad para ser mejores, para reinventarnos, para aportar a la solución de las nuevas problemáticas que han surgido.
Ustedes, flamantes ingenieros, pueden y deben hacer un aporte importante en este sentido. Tienen las herramientas para ello. Por supuesto, se entiende que no es sencillo, pero justamente por eso es un desafío que pone a prueba las capacidades que han adquirido en su paso por la universidad pública, como estudiantes de cada una de las carreras de ingeniería que han elegido, capacidades y habilidades que van más allá de los aspectos técnicos específicos de cada carrera. Y el aporte que esperamos de ustedes tiene que ver con el desarrollo del país, en particular de la región de origen de cada uno, con el cuidado del medio ambiente, con el desarrollo de herramientas que mejoran la calidad de vida de las personas, con la defensa de la educación pública. Una asignatura pendiente para nuestro querido país es el de incrementar la cantidad de empresas, en particular pequeñas, medianas, que dan valor agregado a nuestras materias primas. Esto, además de generar los tan necesarios ingresos genuinos para el país, también constituyen fuente de trabajo para mucha gente, no solamente profesionales. No subestimen el aporte que cada uno puede hacer. Estoy convencida que no importa cómo, dónde o cuándo, absolutamente todos podemos aportar algo. Y los que hemos tenido la posibilidad de acceder a la educación universitaria, tenemos indudablemente más herramientas y oportunidades para hacerlo. Es en estos eventos que no dejamos pasar la oportunidad de destacar el innegable valor de la educación como el único camino posible para una sociedad justa, equilibrada, con apego a las normas. La educación no se hereda ni se declara, solo se logra con el ejemplo, el estudio y el trabajo, eliminando el facilismo. Y es esta la misión de la universidad. La educación plena de la persona, la adquisición del conocimiento con compromiso social y con una fuerte impronta de contenido humano. Ustedes hoy han logrado un objetivo, el de obtener su título universitario. Y piensen en el desarrollo de sus carreras. Cuando terminaban en el nivel medio y tuvieron que decidir qué carrera elegir, cuando ingresaron a la facultad, rindieron su primer materia, luego terminaron de cursar un tiempo después, cuando rindieron su última materia. Recuerden y piensen si en todo ese lapso no hubo de parte de ustedes, de sus compañeros, de docentes, no docentes, familiares y amigos, acciones y muestras diarias y fehacientes de capacidad, compromiso, solidaridad y trabajo en equipo. Si cualquiera de estos componentes hubiera faltado, hoy seguramente no estarían aquí. Y es por eso que no tengo dudas que en su vida profesional actuarán de esta misma manera, porque ya lo han hecho como estudiantes. Queridos graduados, nuestras felicitaciones y el mayor de los reconocimientos para ustedes que representan el futuro. Gracias por haber elegido la universidad pública y haber sido parte como estudiantes de la vida universitaria. Y descontamos que seguirán siendo parte ya en su condición de graduados. Cuídense mucho, sean felices. Muchas gracias. Agradecemos a la señora decana. Y a continuación procederemos a realizar la presentación virtual de los diplomas de grado y posgrado de los egresados que participan en esta ceremonia. Vale aclarar que los títulos de grado y posgrado serán entregados físicamente a cada uno de los egresados con posterioridad a esta ceremonia en coordinación con el Departamento de Diplomas. La Universidad Nacional de Río Cuarto, una vez más, se enorgullece por estos logros alcanzados por cada uno de ustedes y reafirma nuestro compromiso con la inclusión educativa y social. Ahora procederemos a la presentación virtual de los diplomas. Comenzamos con
el correspondiente a la doctora en Ciencias de la Ingeniería, Julia Berti. Es el turno del ingeniero electricista Dante Canevarolo. Seguidamente vamos a poner a consideración de todos el diploma del ingeniero electricista Ramiro Agustín González. Vemos ahora el diploma del ingeniero electricista Julián Ignacio Páez. Seguidamente vemos el diploma del ingeniero electricista Ramiro Ariel Rosa. Proseguimos con el título de ingeniero electricista de Sebastián José Terreno. A continuación, el siguiente diploma es del ingeniero en telecomunicaciones, Juan Cruz Crota. Otro ingeniero en telecomunicaciones, se trata de Lucas Ezequiel González. Vemos ahora en pantalla el diploma del ingeniero en telecomunicaciones, Lucas Basilio Novelo Fuentes. Y ahora le toca el turno al ingeniero mecánico Valentín Araya. Otro flamante ingeniero mecánico es Andrés Buitrago. Le damos paso a la imagen del diploma de ingeniero mecánico de Mialjevich Nicolás. Es el turno de ver el diploma de ingeniero mecánico de Mons Wilson Didier. Le damos paso a la imagen del diploma de ingeniera química de María Micaela Bofadossi. Seguimos ahora con el diploma de ingeniera química de Jessica Jacquelina Calderón. A continuación, vemos en imagen el título de ingeniera química de Jennifer Tatiana Cuellar Parrado. Vemos ahora el diploma de ingeniero químico de Carlos Daniel del Moral. Seguimos, le toca el turno a la ingeniera química Ana Sofía Farioli. Otro ingeniero químico, y en este caso es Alejandro Ezequiel Martínez. Le damos paso a la imagen del siguiente diploma de ingeniera química de Débora Martínez Peirano. Proseguimos y vemos la imagen de este título de ingeniero químico que corresponde a Germán Savi. Vemos ahora el diploma de ingeniero químico de Franco David Sánchez. Y es el turno del técnico universitario en electromecánica, Diego Javier Bianchi. Y queremos destacar una vez más que los títulos de grado y posgrado serán entregados físicamente a cada uno de los egresados con posterioridad a esta ceremonia en coordinación con el Departamento de Diplomas. Seguimos ahora
vamos a ver en imagen el diploma de ingeniero electricista de Maico Leonel Albano. Le toca el turno al ingeniero electricista Bruno Germán Giubergia. Continuamos con el ingeniero electricista Santiago Martín. Otro flamante ingeniero electricista, Facundo Nicolás Pegoraro. Vemos la imagen del diploma de ingeniero electricista de Gastón Javier Rossi. Y ahora es el turno de la ingeniera en telecomunicaciones. Se trata de Viviana Denise Molinedo Rivadeneira. Es el turno de la ingeniera mecánica Valeria Noemí Bértola. Y le damos paso a la imagen del título de la ingeniera mecánica Tamara Lerchundi. Compartimos con ustedes la imagen del diploma del ingeniero mecánico Renzo Evangelito Sosa. Otro flamante ingeniero mecánico es en este caso Juan Ignacio Cicias. Continuamos con la lista y ahora es el turno de la ingeniera química Estefanía Natalia Brancher. Le damos lugar a la imagen del diploma de ingeniera química de Selene Grandi. Proseguimos con el diploma de ingeniero químico de Francisco Grosso. A continuación, vemos la imagen del título de ingeniero químico de Michael Reineri. Otro flamante ingeniero químico, se trata de Patricio Javier Velázquez Borda. Es el turno del ingeniero químico Irastorza Federico Raúl. Y a continuación vamos a compartir la imagen del diploma de técnico universitario en electromecánica. Es para Sebastián Mario Seik. Y finalmente vamos a ver el diploma de ingeniero mecánico de Mariano Rafael Jurado. Concluida la presentación virtual de sus respectivos diplomas, queremos informar a los graduados que cada uno de los correspondientes títulos les serán entregados de manera física en el edificio del PEAM, esto es en el Boulevard Almafuerte al 300 de nuestra ciudad de Río Cuarto. Para ello, la dirección de diplomas se contactará con cada uno de ustedes para informar y coordinar la fecha y el horario de su correspondiente entrega, bajo los estrictos protocolos de seguridad que están vigentes en materia nacional. De esta manera, damos por finalizada esta ceremonia de colación virtual de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, de acuerdo a las normas de cumplimiento del distanciamiento social y obligatorio que están vigentes en nuestro país. Muchas gracias a cada uno de los egresados, de las egresadas, por su participación en esta ceremonia, así como también a los familiares, a los amigos que estuvieron siguiendo la ceremonia por los distintos medios que ofrece nuestra universidad, también a las universidades nacionales del país,
Ha sido grata la presencia, por supuesto, de cada una de las entidades y de la comunidad en general en acompañarnos en esta instancia. Buenos días y muchas gracias.